Buenos días, mis apreciables niños y niñas. Continuando con la clase del día de hoy, lunes 28 de junio, vamos a continuar con un tema muy bonito, muy interesante. El sustantivo singular y plural como un reforzamiento más para cada uno de nosotros en el curso de ortografía. Bien, hijitos, siempre. Eh, dándonos cada uno de nosotros ese, esos buenos este, ánimos, buenas ganas, buenos esfuerzos para poder trabajar con mucha tranquilidad, con mucha alegría nuestra clasecita del día de hoy. Bien, hijitos, entonces no, vamos a reforzar el tema del sustantivo singular y plural, ¿no? Ya tenemos... E idea, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿verdad? Sí. Muy bien, corazoncitos. Entonces decimos el número, ¿no? El número singular se refiere a una sola cosa, ¿verdad? Y el número plural es cuando se refiere a varias cosas, ¿no? Varios ya a partir de dos para arriba, son varios, ¿verdad? Por ejemplo, Singular, cuando se dice a una sola cosa, un árbol. Y plural, cuando se refiere a varios árboles, ¿verdad? Entonces, hijitos, en el, en el plural también añadimos la letra S para que sean cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, gato. Y para que sea en forma plural, ya decimos gatos, ¿verdad? Muy bien, hijitos. También este, seguimos añadiendo la letra S en rosa para que sean varios o cantidades rosas, ¿sí? Asimismo también seguimos añadiendo es, ¿ve? Por ejemplo, rey. Cantidades de rey, reyes. Añadimos es. Muy bien, hijitos, ¿ve? Muy interesante. Seguimos añadiendo otro ejemplo de es. Botón. Para que sea cantidades, decimos botones. Sí, botones. Muy bien. Asimismo, también tratamos de cambiar la letra Z, ¿no? Si, acaba, si termina, por ejemplo, en Z, el plural siempre va a terminar en CES, con la letra CES, ¿verdad? Ces, por ejemplo, pez. Y si son cantidades, va a terminar en ces, peces, ¿verdad? Ahí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, las que acaban en z. El plural, eh, y el plural siempre va a ser ces, ¿no? Lápiz, ¿no? Lápices. ¿Ve? Muy bien, corazoncitos. Eh, por ejemplo, también utilizamos el artículo la, ¿no? La, para cuando nos referimos a una sola cosa en forma singular y en plural utilizamos a S, ¿no? De varios tijeras, las tijeras. Para plural ya utilizamos las, los, ¿verdad? Por ejemplo, niña, utilizamos el artículo la y para plural ya utilizamos el artículo las. ¿Sí? Bien, corazoncitos. Entonces... Otro ejemplo, por ejemplo, para pato, utilizamos el, ¿sí? En cambio, para patos, ya utilizamos el artículo de varios, ¿sí? Los, no nos olvidemos eso, ¿no? Eh, para pomo, por ejemplo, como es uno solo, en forma singular, decimos el, el artículo, el. En cambio, para pomos, ya mencionamos el artículo de varios, los, ¿sí? Muy bien, corazoncitos, hemos podido reforzar un poco más el sustantivo singular y plural y conmigo será hasta la próxima clase. Les agradezco la atención prestada de cada uno de ustedes. Chao, mis corazoncitos.